Bienvenido, Eduardo. Gracias, gracias. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Hola, Ana Edgardo. Sí. Buenas noches, Jennifer. Ok, vamos a comenzar ya porque esta presentación está un poco extensa y nos hace falta también la otra, la 12, a ver si podemos ver algo. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Ya están viéndola? Ok. Esta es. ¿Perdón? Ok. Quiero que pase aquí con eso. Esto lo vimos ayer. También esta parte, el posicionamiento de la marca. Vimos el proceso. Vamos a ver esto ahora, el proceso para crear la correcta estrategia de posicionamiento de la marca.
posicionamiento de la marca en realidad es como una estrategia global, debería de ser. Ya vamos a tocar un poco lo de go to market, que es en una específica sobre algo, sobre el lanzamiento de un producto, de uno solo, del abanico de productos que nosotros tenemos. O cuando queremos invadir un nuevo mercado. Eso va con el go to market. Esto es como un híbrido, es una específica, pero que en realidad encierra o abarca, no encierra, sino que abarca a todos. ¿Por qué posicionar la marca? Aunque sí se, les digo, es, sí, porque por ejemplo Coca-Cola tiene otras marcas, tiene Sprite, tiene Fanta, tiene, bueno, no, Sprite no, sí, Sprite es de ellos, tiene Fanta, tiene la, ¿cuál otro es de? Porque aquí está la Tropical, pero. Tropical. Ajá, es que la Tropical es antes era de la Constancia, entonces como bueno, ellos tienen los derechos de fabricación y de distribución de la marca, pero a nivel, porque la Fanta es a nivel internacional, pero bueno, ok, veamos, continuemos, ahí después nos recordamos de uno. Entonces, pero es eso, digamos que es una estrategia de go to market, es una estrategia para el posicionamiento de marca, es una estrategia de go to market, porque lo que queremos es ubicar una marca X en la mente del consumidor. Entonces aquí nos dice, nos da, digamos, cuatro pasos que son, digamos, fundamentales. Que hay que, o elementos que debemos de considerar en el momento de establecer la estrategia de posicionar una marca en la mente del consumidor. O de los consumidores, o del nicho de mercado, o del segmento, como queramos llamarlo. O no es como queramos llamarlo, sino el grupo de personas posibles compradores al cual nos queramos dirigir. Y ayer vimos la segmentación de mercado, el nicho de mercado y inclusive dentro del dentro de un segmento de mercado hay un nicho que puede tener algo específico, aunque tiene características similares. Deberíamos de tener como un, sí, una estrategia más especializada, es la palabra, más especializada para un nicho de mercado determinado. Yo ignoro si alguno de ustedes conoce cuando antes aquí en la feria internacional, en la calle a Santa Tecla, la Roosevelt, bueno, en la calle Santa Tecla, la Panamericana. Hacían unos conciertos y andaban un montón de jóvenes, hombres y mujeres vestidos de negro totalmente. Entonces, esa gente le gusta un tipo de rock duro, le llaman, o el heavy metal. Entonces, ellos están dentro del segmento de las personas que nos gusta el rock and roll, o el rock, rock pesado, rock duro. Pero ellos están específicamente como un nicho que le gusta el heavy metal. Entonces, ellos se visten diferente, no es igual que todo el mundo que, como digo, tiene las características de que les gusta el rock, por ejemplo, puede gustarle Zeppelin, Aerosmith, Steppenwolf y todos esos grupos, Rolling Stone, pero Rolling Stone es un rock más suave, más. Pero bueno, esta gente, este nicho es bien específico. Por eso ayer decíamos que es no atendido o semi atendido o falto de atención de parte del fabricante o, sí, fabricante de artículos que van dirigidos a ellos. Porque es un nicho que para algunos no vale la pena. Un fabricante, por ejemplo, que hace miles o millones de chumpas, por ejemplo, de jacket que le gustan a los rockeros, ellos tienen una especial con cosas plateadas o así metálicas, y ese es un nicho un poco más pequeño, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto. Pero bien, retomémoslo. ¿Cuál es para posicionar la marca deberíamos de hacer?
tenemos que resumir las necesidades claves de los segmentos de tus clientes objetivos. Estamos hablando de este cliente objetivo específico que le gusta el rock o el heavy metal, que es una clase de rock específica. Entonces, o la gente que le gusta el rock country, la música country, ustedes ya la han oído, guitarra y todo eso, ¿verdad? El Ed Sheeran, por ejemplo, es algo así como de música country, pero no lo es tanto, es más pop country más o menos, pero el rock country es un poco diferente. Entonces, ese es un segmento específico. Entonces, para ello, nosotros tenemos que identificar cuáles son las necesidades claves de ellos. Y ya van a ver más adelante por qué es importante que sepamos, así como debemos de saber las palabras claves, aquí los elementos o las necesidades claves para que nosotros podamos definir la estrategia que vaya directamente para ellos. Es una primera elemento que hay que considerar para posicionar adecuadamente nuestro producto o nuestros productos. Segundo, definir la estrategia de posicionamiento basada en esas necesidades. ¿Lo ven? O sea, lo que yo les decía, no es lo mismo hablarle a uno de 25 años o de 30 años que le gusta el rock country que a uno de 18 años que probablemente le guste el rock country también, pero tienen características diferentes. En base a donde queremos llegar, podríamos como casi que estandarizar, pero con características diferentes, porque puede ser que exista un rock country que sea más reciente y no más antiguo, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Entonces, definir la estrategia de posicionamiento basada en esas necesidades o lo que los profesionales de marketing llamamos descubrir la razón para creer de tu público objetivo. ¿Cuál es esa razón? O sea, ya vamos a ver más adelante, por eso tenemos ahí propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que yo le ofrezco diferente a mi público para que crea en lo que yo le estoy diciendo y que una vez pruebe el producto o servicio que yo le estoy dando, lo transforme en un sentimiento de valor adquirido o en un sentimiento real de satisfacción de la necesidad que él tiene? ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo que yo estoy hablando de un beneficio que mi producto o servicio ofrece a mi público objetivo y cuando mi público objetivo decide comprarlo, se lleva un chasco, un fiasco, pues, porque no es lo mismo. Entonces, mi cliente deja de creer. Y por allá recuerdo que les hablé de la autoridad que da el que las personas confíen plenamente en mi producto y que estén de acuerdo en cederle la confianza, porque en la medida que se dan la confianza, ellos hacen el voz populi o el boca a boca y lo van trascendiendo o van transitando o van informando a otros posibles compradores que no saben de mi producto y estos se convierten en embajadores de mi marca. Creo que ya les he hablado de embajadores de marca. No es el embajador de Israel en El Salvador o el de Ucrania en El Salvador o el de Guatemala. No, no, no. Estamos hablando de gente. El embajador es aquel cliente real que confía en un producto y que lo consume realmente y que da fe de la confianza y de la satisfacción que le genera consumir un producto o un servicio. Eso es un embajador de marca. Entonces, yo le doy a través de mi producto y a través de la satisfacción y de cómo se lo entrego, la razón para que mi público objetivo crea en esta marca. El otro, tercero, tenemos que resaltar los puntos de diferenciación de mi marca o de mi producto, es decir, los rasgos de la ventaja competitiva. Les hablé que es una ventaja competitiva. Es algo que yo tengo y que me hace diferenciar y que le da un nivel de satisfacción superior o diferente, tal vez no superior, pero sí diferente a lo que otra marca pueda dar. Y regreso a Coca-Cola con Pepsi. Mucha gente dice, no, Pepsi igual es muy dulce. O encuentran un no sé qué, por ejemplo, que me hace que me induce a que yo consumo Coca-Cola en lugar de Pepsi. En ocasiones, ni sé realmente, yo creo que podrían saber iguales, pero quizá no, ¿verdad? Pero bueno, por ahí anda. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué me hace consumir a mí un iPhone en lugar de cualquier otra marca? Ah, porque cada año que lanza un producto es espectacular. Para comenzar con el sistema operativo que tiene, el iOS, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Instagram y tratamos de hacer un Instagram Story o un Reel de Instagram, vamos a ver de que las aplicaciones, no las aplicaciones, sino las herramientas que tiene iOS en un iPhone para hacer un Reel en Instagram es totalmente diferente a hacerlo en Facebook, que es lo mismo al final, o en TikTok. Tiene otras cosas. Es bien cool, como dicen ustedes los cipotes. Entonces es diferente. Tiene otras formas, otros iconos, otras herramientas, básicamente es, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces eso genera una especulación en cuanto a adquirirlo, o una expectativa más bien, no especulación. No es especulación, olviden, borren esa palabra. Es una expectativa respecto a que yo quiero tener ese iPhone y no me importa cuánto tenga que pagar. Eso es que la gente ya le dio la autoridad y Apple le ha dado, o Apple, como quieran llamarlo, le ha dado o le ha transitado o le ha transmitido a su público objetivo esa razón para creer en que no lo va a defraudar. ¿De acuerdo? Entonces, y establece los puntos de diferenciación y de innovación en ese momento, así como está el ecosistema digital o la internet, para poder creer. Luego, crear un plan de marketing basado en todos los pasos que hemos visto con anterioridad. Entonces, antes de ir a la parte de esta derecha, quiero, les agregué aquí el proceso para definir un marketing estratégico. Público objetivo, análisis de la empresa, investigación de mercado, posicionamiento y estrategia competitiva, que es la que vimos la clase pasada. Ahora regreso y que también les dije de que en cuestiones de ciencia o en cuestiones sobre todo de la internet o del mundo digital o ecosistema digital, como le queramos llamar, no hay nada acabado, ¿verdad? Tampoco hay que casarse con una idea de que nosotros creemos de que eso es así, así es. No, hay otros pensadores o investigadores que tienen otra forma de pensar. Por ejemplo, este señor que nos hace ver aquí, este autor, perdón, tiene elementos del plan de marketing de una empresa, plan de marketing de una empresa, y habla de una investigación de mercados, habla de un mercado objetivo, habla de un posicionamiento, habla de un análisis competitivo, una estrategia de marketing o de mercado que va a implementar, habla de un presupuesto a través de un plan, de un programa, de un plan de marketing, y habla de métricas, controles, seguimientos y medidas. Entonces, son 7 pasos. Puede haber otro de 5, por ahí encontré uno de 5, hasta uno de 4, pero todos están resumidos en lo que a mí me parezca, en lo que a mí, no, no es en lo que a mí me parezca, sino que en lo que se adecue a mi producto o a mi empresa, ¿ya? Entonces, ahora, si regresamos o vamos a esta parte, vamos a ver que tiene un público objetivo, ¿verdad? O el mercado objetivo. Tiene un análisis de la empresa. Investigación de mercado, análisis competitivo, no habla de mi empresa, pero cuando yo hago un análisis competitivo puedo hacer el FODA. Yo estoy analizando mi empresa con respecto a otra empresa. ¿Ya? Posicionamiento también lo tenemos aquí, ¿ve? El posicionamiento, o sea, ¿qué lugar quiero tener yo o en qué lugar estoy según mis métricas? ¿O a qué quiero llegar? ¿Qué parte del pastel de mercado yo quiero llegar? Entonces, así, por eso se lo he puesto. Pero aquí ese es, y las métricas, por supuesto. Yo le agregaría aquí el control también, ¿verdad? Para hacer un 8, un octavo, ¿verdad? Porque las métricas me dan la medida de cómo está funcionando la estrategia que yo he implementado. ¿Para qué? Entonces, si yo tengo esas métricas y, por ejemplo, si yo quisiera tener una estrategia SEO y estoy viendo que mi SEO no cambia, entonces yo debería de dar un golpe de timón o un cambio de rumbo
o una modificación, porque las métricas me están indicando que no es el camino correcto. Entonces yo debería decir, ok, esta estrategia no funciona, nos equivocamos en algo. Probablemente el marketing estratégico que hizo el estudio para determinar gustos y preferencias de un target o de un público objetivo, el margen de error o sesgo en la investigación es muy amplio. O ha habido condiciones que sean, ya sean internas o externas, que han cambiado el mercado o las reglas de juego de la oferta y de la demanda, ¿verdad? Entonces, puede haber algunas variables que hacen que cambie la estrategia y que tenga que aplicarse de otra manera. Ok, sigamos con posicionamiento de marca y propuesta de valor. El espacio por el que compiten las empresas, o sea, el pedazo del pastel de mercado y sus marcas, las empresas y sus marcas, están en varios planos. No solo en la publicidad o en el mercado, ¿ya? O mercadeo, ¿no? Entonces, también están en tu mente. ¿En la mente de quién? Del consumidor. Y también en mi mente. Yo como marquetero o como mercadólogo que estoy para una empresa, debo de tener, digamos, como, no lo que yo quiero como mercadólogo, sino que lo que yo quiero como mercadólogo, pero basado o influenciado realmente por lo que mis clientes quieren. Porque a mí me puede gustar esta camisa rosada, pero ¿y si a la gente no le gusta? Yo estoy equivocado y eso se llama miopía del productor, porque produce lo que cree o lo que a él le gusta, no lo que le gusta a la gente. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Que también están en tu mente, o sea, en mi mente como productor y ofertante u oferente de un servicio, un producto, y principalmente en la mente del consumidor de qué es lo que quiere. ¿Ya? O sea, quieren conseguir un lugar en tus pensamientos. Todos los mercadólogos queremos eso. Toda estrategia de marketing está basada en eso. Y ojo, no importa si es un marketing digital o es un marketing tradicional. Lo que quieren es que todos estén en la mente del consumidor. Entonces, en nuestros pensamientos para provocar descargas de felicidad cada vez que los recuerdas. Y sobre todo en el momento más importante, que es cuando yo voy a ejecutar una compra o cuando voy a la acción de comprar, ¿verdad? Ahí tengo que recordarme de los momentos felices que esa marca me ha brindado. Porque si, al contrario, lo que recuerdo son los momentos desagradables, empiezo a despotricarla, pues, y ahora tengo tantos medios para hacerlo, no solo verbalmente, sino que digitalmente. Entonces, este concepto, lo que estamos hablando ahí, es fundamental en el posicionamiento de la marca. Una exitosa estrategia de posicionamiento de marca se traduce en beneficios como que, ojo, ventas continuas, frecuencia de compra, ¿verdad? Perfumes, carteras, zapatos, vestidos, accesorios, aretes, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Se vuelve continuo. Un cliente frecuente se llama, ¿ya? ¿Qué más? Mayor reconocimiento y visibilidad de marca, sí, porque alguien que le gusta una marca reconoce que ya se ganó la confianza, ¿verdad? Y al ganar confianza, reconoce que tiene esa virtud, esa diferenciación, esa satisfacción que me produce y yo la transmito a otra persona. Y hace más visible la marca porque yo recomiendo. Quiero aprovechar este pasito porque tuve una interacción con alguno de ustedes en un momento determinado de ayer, parece, y ahora también, sobre por qué es que Facebook, por ejemplo, no le está dando, digamos, el geomarketing o no está lanzando su producto o su información o sea, la geolocalización, o sea, la localización de un punto está llegando a puntos que no son del interés de esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Entonces, primero que puede hacer de que quien le está ayudando en definir el SEO o la paga que está haciendo, no está definiendo bien
las características de dónde quiere llegar o el perfil de las personas a las cuales quiere llegar. Y cuando digo perfil de las personas, recordemos el poder adquisitivo, si tiene una carrera universitaria o no, si todas esas cosas, la edad que tienen, si son blancos, si son morenos, si son hombres, mujeres, niños, todo eso tiene que definirse. Porque el algoritmo en esa parte va a definir. Y otra cosa que yo recomiendo que hagan es que tienen que decirle a todos sus amistades, a todo su círculo de amigos y de personas que le den like, que le den like a su página o a sus promociones o a sus imágenes o a su comunicación, porque en esa medida recuerden que hay buscadores o las arañas, ¿verdad? O los rastreadores que cuando miran frecuencia, así como logro que haya un cliente frecuente, o sea, que ventas continuas, cuando se vuelve continuo el que alguien está abriendo, o sea, está el alcance, recuerden, que lo vimos al inicio, y la impresión que es que en el front-end, o sea, en la pantalla, yo veo más frecuentemente, eso hace que el algoritmo genere un SEO mejor y posicione de mejor manera ese producto en un segmento determinado. Por ejemplo, si BMW hace un poco de SEO, pues, ¿verdad? Una estrategia para SEO, de verdad que se lo va a pensar bien, primero porque tiene plata para hacerlo, ¿verdad? Pero suponiendo que no tuviera plata, entonces hacen un SEO bien focalizado y ahora podemos hacer eso. Yo puedo decirle, si yo voy, por ejemplo, a Google Trends, y veo desde dónde me están monitoreando, dónde hay más búsqueda de mi marca o de algo que se parezca a mi marca, ¿verdad? Voy a ubicar dónde es. Entonces, yo debo de decirle a Facebook dónde quiero que me publique. Yo le puedo decir. Entonces, el posicionamiento del SEO va a venir. Por ejemplo, se me ocurre hay unas colonias, ¿verdad? Aquí Vía del Mar y otras que están bien bonitas y cerradas. Yo puedo decirle, mira, quiero que esta publicidad me la focalices allá en la carretera que va para el Puerto de la Libertad, que es en el Departamento de la Libertad, y específicamente en todas las colonias excelentes que están en Zaragoza. Yo puedo hacerlo. Entonces, va a ir a un público bien segmentado, bien identificado, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con propuesta de valor, tiene que ver con la credibilidad, con la autoridad en el mercado, que ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver, pero bueno, regreso específicamente a esto. Entonces, la autoridad en el mercado que ya les dije, construyendo así audiencias más allá de los clientes. O sea, yo en la medida que recomiendo un producto, le estoy dando autoridad a la marca y esa autoridad estriba en la credibilidad y en la confianza y en la lealtad que yo tengo sobre esa marca. Ya hablamos de credibilidad. Actualmente este posicionamiento debe tener como norte, o sea, como rumbo, el entorno digital. Mientras mejor ubicados estemos en el mundo web, mejor estará parado el negocio en general. Mejor parado, ¿verdad? Firme, que no hay un viento que lo vaya a tumbar. A eso me refiero. Ahora veamos los tipos de posicionamiento de marca. Hay 3, 4, 5, 7, 10, lo que ustedes quieran. Yo aquí planteo 5, que me parece que son como los ejes transversales o principales de los elementos que a mi juicio tienen mucho que ver en el posicionamiento de la marca. Primero, basado en el valor. Ojo, no en el valor monetario solamente. Sí tiene que ver, ¿verdad? Pero no lo es todo, sino en el valor de verdad o en el valor de satisfacción que tiene ese producto respecto a mí y en el valor que yo estoy dispuesto a pagar por la calidad que estoy recibiendo. Pero quiero que me comprendan eso. Todos nos vamos con, tiene valor. No, comparémoslo con el valor sentimental, por ejemplo. Si alguien me regala una bagatela, ¿verdad? Digo, algo barato, un anillo barato. O sea, no es el precio el que me importa. Es de verdad quién me lo regaló. O, por ejemplo,
mi mamá me dice, mira, te voy a dar ese anillo porque lo usó tu tatara, tatara, tatarabuelo y lo usó tu tatarabuelo. O sea, tiene un valor sentimental. O sea, no estamos hablando de un valor de plata, aunque ahora estamos bien comerciales, pero a eso me refiero. Pero en el texto que dice, lo que nos diferencia es la calidad. Cuando nos recuerdan, se dispara en nuestro cliente una emoción de refinamiento y exclusividad. El prestigio, el poder, la participación de un selecto grupo de personas genera una aceptación de un precio altísimo y una relación costo-beneficio del tipo es caro, es para pocos. ¿A qué me refiero? Yo no uso la palabra caro porque el producto caro no está en el mercado, pero es cuestión de personalidad y de yo cómo lo veo. Pero cualquiera puede decir, mira, es caro, sí, el iPhone no, es barato. Pero vayan a ver, en un mes se terminan. Es más, se terminan antes de que salgan, ¿verdad? Y no cualquiera puede acceder a un iPhone. Hasta arriba de los $1,000, $2,000. Y son tan astrales estos tipos que le hacen el mercadeo y la tecnología que le meten o que le imprimen o que le, no, que le imprimen, no, que le ponen a cada iPhone, que hasta ya no hacen un solo tipo, no, que hacen tres tipos, el Light, el Super y el No, es que ustedes mejor que yo saben, ¿verdad? Bien, veamos el otro, basado en la calidad, porque tiene íntima relación con el del valor, lo que estamos hablando, que no solo el valor monetario, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que no tiene que ver el valor monetario, ¿cómo no? Por eso aquí dice, es caro, pero vale la pena. O ya han escuchado ustedes, dice, no, ese producto pesa lo que vale en oro, dicen. O sea, lo comparan el valor de satisfacción que me da con el valor que yo como consumidor estoy dispuesto a pagar por ese producto, por el nivel de satisfacción que me da, por el nivel de calidad, por todo eso. Bien. Ahora el otro punto, basado en la calidad, que ya lo vimos allá, el gran protagonismo de los últimos tiempos. Si algo ayudó al desarrollo del marketing digital, fue que los softwares de gestión y automatización de tarea nos permitieron aumentar la calidad a bajo costo. Sí, aquí yo les puedo decir de un CRM, de un ERP, ¿de qué más? La misma inteligencia artificial generativa, porque ya migró a generativa, o sea que está generando sus propias conclusiones, ¿verdad? Creo que Microsoft va a penalizar, no sé a partir de cuándo, va a penalizar a aquellos creadores de contenidos que, cuando hablo de contenidos, estoy hablando de todo lo que se les ocurra, ¿no? Podcast, página web, reels, imágenes, video, todo lo que quieran, ¿ya? Entonces, que utilicen la inteligencia artificial y que no digan que han utilizado inteligencia artificial de ellos. Los van a penalizar y los van a sacar, ¿verdad? Entonces, eso por si alguno de ustedes utiliza el chat GPT o el de Elon Musk con X que ya salió, se me ha olvidado cómo se llama, pero es pura inteligencia artificial. El mercado entiende, dice, de calidad, por supuesto. Por ejemplo, la diferencia entre un Android y un iPhone, ¿verdad? Es un efecto de eso, de la calidad. Apple basa su campaña de marketing en la calidad del producto como gran diferencial. Su posición es caro, pero es lo mejor del mercado, por supuesto. Basado en la competencia, porque las personas, o sea, cuando yo le digo que no creo en el producto caro, porque en verdad el producto caro desaparece, sale del mercado porque ya nadie lo compra, porque considera que es caro y dejan de comprarlo. Pero esa es una filosofía mía, ¿verdad? Que la pueden tomar o la pueden dejar. Ustedes sigan pensando de esa manera, en que un producto caro es aquel que yo pagué mucho dinero y el nivel de satisfacción que generó en mí es mínima. Por eso nunca más lo vuelvo a comprar y por eso yo digo filosóficamente, producto caro no existe en el mercado. Y para todos ustedes les pido, si tienen algún tipo de relación comercial con un público objetivo al cual están llegando actualmente, no le digan caro, porque eso resuena en la mente e inmediatamente es como cuando ustedes le dicen, mire, no quiere este celular,
Fácil se la puso. No, no quiero. Es como cuando nosotros utilizamos para suavizar. Ah, fíjese que yo quería decirle, ah, pues ya no me diga. O sea, nosotros mentalmente ubicamos y posicionamos o le damos las herramientas a la persona para que objete. ¿Ya? Entonces, no utilicemos esas palabras. Si quieren, ¿verdad? Yo les recomiendo que no las utilicen. ¿Verdad? Entonces, solo para algunos momentos especiales, pero bueno. Entonces, el otro es basado en la competencia. Sí, claro, yo debo de considerar mi competencia, pero si yo me siento fuerte, por ejemplo, a mí en una de las compañías me decían, mira, es que tu competencia, perdone, le decía, le voy a robar, le voy a parecer altanero y arrogante, pero yo no tengo competencia. Lo que yo le entrego con mi producto, nadie se lo va a dar. Así bien altanero, ¿verdad? Entonces, no quizás con ese tipo de tono ni palabras, sino que, no, licenciado, licenciada, perdone, pero yo no tengo competencia, soy único en el mercado. Las otras siete marcas que están ahí son participantes del mercado. Yo le doy mucho más que los siete juntos. Bien altanero y creído que hasta me pueden mandar por allá, pero con la seguridad en que yo le digo, está basada en el respaldo que yo tengo de compañía, en el respaldo técnico o el que está detrás de mí para satisfacer totalmente. En aquel análisis que le dije 360, cero astilla, cero fisura de insatisfacción. 360, análisis 360 de experiencia total y absoluta. Entonces, yo así trabajaba con Kimberly Clark o con R.R. Donnelly ahora, que era Moore Business Forums de Centroamérica y Mundial antes. Bien. Entonces, cuando nos basamos en la competencia, otra forma de posicionarnos es estudiar a nuestra competencia y buscar las formas de diferenciarnos para después realizar un trabajo de comparación. Esto es lo que yo les he dicho anteriormente, el benchmarking. ¿Qué es lo que hace mi competencia? Lo tomo, lo analizo, lo mejoro y lo aplico. Si estoy en el mismo segmento de mercado que estamos ocupando o aunque esté en otro segmento. Mi producto puede ser parecido a todos los demás. Yo te lo sirvo de manera diferente. ¿Verdad? Entonces, eso es la estrategia que hay que seguir. Lo que pasa es que algunas veces nos asustamos porque nos dicen que nos van a cambiar. Pero cuando yo muestro solidez, y confianza en lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente, se queda conmigo. Probablemente se vaya una vez. Pero cuando sienta la diferencia de cómo yo le brindo el servicio o le entrego el producto, va a regresar. El que se va por precio, que se vaya. Peligroso que se vaya porque nosotros no satisfacemos adecuadamente la demanda o las necesidades que él tiene. ¿Verdad? Benchmarking. No es benchmarking ni benchmark. Son diferentes. Benchmark es una mesa de trabajo, ¿ya? Bench es comparación. Pero bien, basado en precio, aquí viene el señor precio, ¿verdad? Los precios es un tipo de posicionamiento que nos resulta familiar a todos. Tiene un gran impacto en la rentabilidad. Puede ser precios altos o logramos la posición diciendo, somos los más baratos y tenemos calidad. Ahora yo estoy hablando con él. No, mira, papá, yo tengo calidad y mi precio no es caro, es justo. Una manera de decir, porque las tres B famosas, bueno, bonito y barato, difícilmente lo va a encontrar. Puede ser bonito y barato, pero no bueno. O puede ser bueno, pero no barato. Y ahí, esa trilogía no sé, es solo comercial, ¿verdad? Pero bueno. También basado en los beneficios. Este es principalmente el bien que le causamos a nuestros clientes, es una forma de marcar nuestra posición. ¿Ya? Esta forma de posicionamiento está muy vinculada a la experiencia del cliente. Los beneficios siempre son valores agregados y es en la compra donde estudiamos los mejores momentos para ofrecer los beneficios y ganar posición. Somos los más rápidos de HL. Entregamos a domicilio, pedido ya. Aceptamos tarjetas de crédito, las farmacias, ahora todo el mundo, ¿verdad? Dividimos en varias cuotas, la Curazao, Simán, Almacenes Tropigás, ¿quién más? No se trata solo del producto, sino de la
de la experiencia de compra y la postventa. Entonces, ahí, quién podría decir? Simón. Podría ser Simón. Los vehículos de primera línea, los campeones, esos, de plano. Quiero recordar alguna otra marca. ¿Alguno de ustedes recuerda una marca que haya tenido, sí, que le haya dado seguimiento? Porque la Curazao, por ejemplo, a mí me entregaron una pantalla plana y nunca me preguntaron, o una refrigeradora, perdón, lavadora, y nunca me vinieron a preguntar una llamada telefónica. Qué tal fue el producto? Nunca. Te lo bendiga y que te coman los leones, pues. Hay que Dios te socorra, va. Entonces, esas son cuestiones. Cuando una empresa en los Estados Unidos ya tienen esa, de darle el seguimiento postventa, ¿verdad? Pre, durante y postventa. Ese es el más importante. No, no estoy diciendo que no es importante cuando yo cierro el negocio, pero cuando usted le pregunta a su cliente, ¿qué tal le va con mi producto? Eso es, uff, un top. Es un plus. O un plus, como quieran decir. Veamos ahora propuesta de valor, ya no posicionamiento de marca, que tiene mucho que ver con la propuesta de valor, y la propuesta de valor es una estrategia que ayuda en el posicionamiento de la marca. Bien, ¿qué es una propuesta de valor? Es la promesa de valor que un cliente espera recibir por parte de una empresa. Y cuando decimos por parte de una empresa, me refiero al producto o a los productos y servicios que me ofrece. Es lo que yo espero recibir por mi lealtad, por el precio que he pagado y por el respaldo que me van a dar. ¿Ya? Es más que una simple descripción del producto o servicio. Cuando ya la plasmamos, cuando la plasmamos, la propuesta de valor en un documento que se llama la identidad corporativa, dijimos hace unos días atrás, misión, visión, valores y la esencial propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, esta propuesta de valor, insisto, es lo que me va a enamorar, es lo que yo le tengo que entregar a mi cliente. ¿Ya? No solamente decir, ah, soy el mejor hotel de playa del Salvador. No, hay que probarlo, hay que decir por qué. Sí, no solo es describirlo, no. Porque, ¿qué tal usted llega a Decameron, por ejemplo, y ahí lo tratan mal? Y la propuesta de valor del mejor, capaz ni han hecho estudios de mercado para confirmar las métricas, ¿verdad? Probablemente hay otro hotel de playa que es mejor, ¿no? Un resort, un todo incluido, o sea, de plano, ¿verdad? Yo, por ejemplo, o sea, no es que esté en contra de Decameron, no, pero lo tratan como ganado a uno. O sea, perdón, a los que vamos o a los que vamos ahí a Decameron, pero en algunos momentos cuando están saturados, los señores mixólogos, no los misólogos, los misólogos son los analistas de las mises, y los mixólogos, de mix con X, son los que hacen mezclas de licores. Y le tiran a uno así. A mí no me gusta, yo prefiero tomar un cóctel o algo así, voy a acompañar. O sea, entonces, son cuestiones que habría que evaluar. Entonces, otros no le dan a uno lo que quiere, pero hay que pagar, ¿verdad? Pero digo de esta manera porque no es solo eso. Por ahí escuchaba una radio que decía, somos la mejor radio del país. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es la métrica? Y yo estaba escuchando y escuché una grosería, pues, de él. Entonces, no atienden al público, ya no. O sea, no es cierto que sea el mejor solo de decirlo, pero no es eso. La propuesta de valores es un enamoramiento, es una realidad que yo le digo a mi cliente, hey, cuando vengas a este hotel, vas a encontrar esto. Te vamos a tratar. Yo sé que un hotel es para un montón de gente, pero yo digitalmente, yo como un informado digital actualmente, lo menos que espero es que me traten como que soy único. Yo ya sé que soy uno del montón, pero de un montón que llegan y otros con mayores capacidades de compra que yo. Pero cuando yo estoy ahí y me están dando a mí específicamente el servicio,
Me gusta que me lo den, excelente. Y que se lo den a los otros excelentes también. Pero ahora es el mundo digital así, ¿verdad? Entonces, es un identificador único para tu negocio. Claro, no hay otro que tenga una misión similar, ¿verdad? Entonces, algunos comienzan como queremos ser el mejor hotel de playa donde se ofrece ta, 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 y hace que es choteado, ¿no? Ustedes pueden entrar a la inteligencia artificial, al ChatGPT y se los genera, pero tienen que informarle de qué están hablando. O sea, al ChatGPT, al bot, a esta inteligencia artificial, ustedes le tienen que dar una alimentación de datos con características que son del hotel, ¿ya? O del almacén de Simán, o de cualquiera, o de un restaurante. Ah, si esto, si, sin esta, o sea, ¿sin qué? Sin la propuesta de valor, los compradores no tendrán una razón para comprar lo que tú vendes. Incluso pueden interactuar con un competidor simplemente porque ese negocio comunica claramente su propuesta de valor en sus materiales de marketing y en sus procesos de ventas. O sea, son mejores que nosotros. Su propuesta de valor es más digerible, más entendible y más procesable para mi mente que la que yo le estoy dando. Porque hay unas propuestas de valores que créanme. Son como sacadas de astrales, lo más lindo del mundo. Yo creo que el que la hizo ni él mismo se la cree. Entonces nosotros debemos de aterrizar. Si soy fuerte, si soy robusto en lo que yo estoy entregando, pues tengo que comunicarlo, pero no tengo que bajar las estrellas o la luna, si sé que no va a venir, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, incluso puede intervenir. Tenemos que tener en cuenta que no es un eslogan ni una declaración de misión. La misión es realmente lo que yo le ofrezco a un cliente. Por eso es bien importante. Ventajas de una propuesta de valor clara. Aclara la función de tus productos o servicios. Muestra los resultados específicos que brindas. Detalla los puntos de diferenciación de tu marca. O sea, ¿qué yo ofrezco diferente a los otros? Te ayuda a conectar con clientes potenciales, sí, porque si yo estoy satisfecho con el producto que he recibido o servicio que está en la propuesta de valor, ya les dije, yo me convierto en un embajador. Y el embajador es comunicación, es publicidad, es promoción de lo más gratuito que ustedes puedan encontrar. ¿Ya? Además, tenemos elementos importantes en una propuesta de valor. El título que describe el beneficio para el cliente. El título de tu propuesta describe el beneficio que recibirá a futuro el cliente como resultado de realizar una compra en tu negocio o una negociación. Yo le digo, ok, mi compromiso es entregarte esto, esto, esto y esto. O ustedes, algunos que tienen vehículos, ¿qué les parece cuando van a un car wash y le dicen, mire, vale $25? ¡Wow! Si te van costando 10 o 12 o 15, lo sumo cuando son highlight, ¿verdad? Y este 25. Ok, lo voy a pagar, algo debe tener. Y no sale de nada y los rines sucios o las alfombras. Imagínense, y me dicen de que el mejor car wash de Centroamérica, que quien dice que es el mejor de Centroamérica, ni siquiera debe conocer Costa Rica siquiera o Panamá. Entonces, eso no es solo un eslogan, no es solo decirlo por decir, es que se pueda comprobar, ¿ya? Entonces, el subtítulo que explica la oferta de tu empresa. El subtítulo es el párrafo donde debe de explicar en detalle qué es lo que me ofrece que mi empresa ofrece. ¿A quién sirve? ¿Cómo le sirve? ¿Y por qué le sirve? ¿O cómo le sirve? Es más, hasta le debo decir el nivel de satisfacción. En esta sección puedes ampliar la información del título, aquí en el subtítulo. Elemento visual que transmite el valor. Ya vamos a ver algunos ejemplos, nos los vamos a pasar, pero bueno. En algunos casos, un video, una infografía. Infografía es como una estructura informática. Es como un mapa visual, ¿ya? Ustedes han llegado a unos lugares turísticos donde hay un mapa, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí la ruta de no sé qué, aquí no vayas porque te come el tigre,
o la ruta del león, o ruta al cráter, ruta fresca, y ahí está, y ahí sale todo o sea, y le informan lo que no debe hacer, o aquí no se acerca, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso, un mapa, creo que en el Saburo hay uno, en el Tilo de Einiger hay otro, y así varios lugares donde me ilustran y me ponen en un mapa una infografía, ¿va? También puede ser puros textos o cuadros, pero bueno, en algunos casos un video, una infografía, una imagen puede transmitir tu propuesta de valor mejor que las palabras por sí solas. Mejora tu mensaje con estos elementos visuales para captar la atención de tu audiencia. Yo ahora les digo, ya lo hemos hablado, que una imagen visual activa es 60 mil veces más digerido o más captado por mi mente en lugar de un texto o de una fotografía. La fotografía me da imagen, pero depende de la calidad de fotografía para transmitirme realmente el deseo de querer comprar. Uf, no digamos si es un valor, si es es un video o alguien que me está diciendo, porque no es lo mismo que yo entre a una página web y me digan, ¿qué necesita? O muchas gracias, da clic aquí, al dar clic me pasa. No, hombre, de una sola vez, o un carrusel, y no un carrusel rápido, que no me deje ver, sino un carrusel que pasa, y si es un carrusel, yo ya creo que ya lo van a inventar, un carrusel de videos, donde yo prefiero, en lugar de estar leyendo, que alguien, una persona simpática, agradable, me diga, mira, has venido al mejor hotel del mundo por esto, en un video, en lugar de que yo tenga, ahí me van a dar más ganas de querer reservar en ese momento, que andar buscando más o que me digan anda y llamar por teléfono o me hace el enlace y nadie responde en la otra punta, como dicen. O sea, son cosas muy naturales que nosotros no vemos porque no estamos acostumbrados a ellas o porque exigimos desde el punto de comprador y no de vendedor. O sea, de demandante y no de oferta. De demanda y no oferente, porque le dije demandante, se oye como que es algo, yo estoy demandando a alguien, no, eso es un término, un vocablo bien, bien legal, o sea, de demanda, pues, oferta y demanda. Ok, continuemos, ¿verdad? Tácticas para desarrollar una propuesta de valor efectiva. Una táctica se parece, son técnicas que uno utiliza, se parece como una estrategia, ¿verdad? Pero una táctica es más específico, es más operativo que una estrategia. Son pasos que hay que dar para poder llegar a un determinado punto, pero que la unión de todos estos puntos u objetivos o metas me lleva a un objetivo general que está compuesto para una estrategia. Bien. Realizar investigaciones para determinar la propuesta de valor de tus competidores. ¿Qué es lo que están ofreciendo y qué yo puedo ofrecer mejor que ellos? Desarrolla una propuesta de valor única para cada buyer persona. Algunos dicen el buyer persona es una persona única, imaginaria. No es cierto. Podemos tener diferentes buyer personas. Y lo pongo en contexto. Por ejemplo, puedo tener jovencitos que les gustan los videojuegos, puedo tener jovencitos que les gusta el Lego, puedo tener niñas que les gusta la Barbie, puedo tener a las que les gustan las morenas, no sé, varias cosas, ¿verdad? Prueba tu propuesta de valor con tu audiencia utilizando varios canales de marketing, ¿ya? Con estas tácticas y conocimientos adquiridos, será factible que puedas detallar la propuesta de valor de tu empresa. Una vez has identificado estos canales o la forma correcta de llegar, puedes darle o reformatear, ¿ya? Entonces, o modificar tu propuesta de valor que has hecho porque está basada. Primeramente estaba basada en un estudio de mercado y segundo estaba basado en el estudio de mercado más la experiencia propia de tus consumidores. ¿Cómo escribir una propuesta de valor? Es exageradamente complicado, ¿verdad? Uno cree, yo haciendo propuesta de valores con los propietarios de los hoteles o de las empresas cafetaleras que he asesorado, nos hemos tardado 3, 4 horas en hacerlo y que digamos que yo ya tengo un poco de experiencia en cuanto a elaborar propuestas de valor. Lo que pasa que una propuesta de valor no es un estándar para todos los hoteles o para una finca
que tiene un tour de café. O sea, puede ser el mismo tour de café y una taza de café y que me da, pero son diferentes valores. Entonces yo no puedo hacer un estándar, no puedo agarrar un estándar porque es el mismo producto. Tiene identidad. Allá lo vimos al inicio, la identidad corporativa. La identidad es qué perciben de mí, lo intangible mío, y probablemente lo tangible a través de una taza de café, si es que fuera un tour del café. Si tenemos canopy, si tenemos senderismo, si tenemos tilapias, si yo puedo ir a, si tenemos cocodrilos ahí, que se miran, qué sé yo, cosas así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también describe qué hace valioso estos beneficios. Por ejemplo, si a mí una finca ecoturística me dice, mira, aquí tenemos un lago artificial y allí tú puedes estar tranquilo pescando, ¿ya? Y te rentamos todo, no necesitas nada. Te damos la caña de pescar, te damos la carnada, te alquilamos la lancha y vete. Y si quieres privacidad, te dejamos también. Entonces, eso es una diferenciación. ¿Ya? Entonces, eso hace que conecte con lo que alguien desea, ¿no? Entonces, hay que diferenciarnos del proveedor preferido de este valor. Y aquí vienen algunos ejemplos que los vamos a ver porque ya estamos a las 58. Por ejemplo, FedEx, ¿qué dice? Administra tus entregas a domicilio. El titular dice, administra tus entregas a domicilio. El subtítulo del párrafo, enviar y recibir paquetes es conveniente y seguro para las personas que desean enviar ideas e innovaciones a todo el mundo. FedEx. El elemento visual, un jet propio. Pero si van a FedEx El Salvador, ya ni existe FedEx El Salvador. Bueno, como tal, ¿verdad? Sino que alguien está representando a FedEx. Y créanme que recientemente tuve una experiencia con FedEx y no cambiaría a DHL. Voy a utilizar una palabra que no me gusta. Es más caro DHL, pero es mucho más eficiente en todos sus procesos, hasta con las personas que la tienen aún, porque eso tiene mucho que decir. Pero bueno, digamos que FedEx a nivel mundial es muy excelente, ¿verdad? El título es que FedEx administra tus entregas a domicilio, ¿verdad? Y el subtítulo, envía y recibe paquetes con confianza, yo diría otras cosas. Conveniente y seguro para las personas que desean, no, no tengo que decirle a las personas. Las personas son las que envían, ya sea natural o jurídica, empresas y personas naturales. Pero bien, LG, experiencia de vida de última generación. El titular, experiencia de vida de última generación, que es lo que está aquí, ¿verdad? El subtítulo, LG Signature, ofrece un diseño de producto innovador que crea una experiencia de vida excepcional para las personas que desean lograr una experiencia de vida de vanguardia. Esta es la propuesta de valor, es el subtítulo. LG es Life Good, vida buena. Es fácil despotricar a alguien y la crítica que yo le estoy haciendo fue porque no estoy yo ahí ni la creé, pero crearla es un lío. Aquí está, parecida a la Marilyn Monroe, Coca-Cola. Refresca el mundo, haz la diferencia. El mundo necesita refrescarse, sonreír. Es muestra de felicidad y todos aspiramos a ser felices. Les hace falta ahora lo más reciente que es la magia. Brindamos un producto que une a las personas que buscan hacer la diferencia con su actitud positiva. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les tenía ahora, mis estimados. Quiero saber si hay alguna pregunta, algo que no hayan comprendido, que queda un poco claro oscuro. Tenemos un par de minutitos para, por lo que estuvimos esperando. ¿Preguntas? Anita, Ani Pineda, Sandra, no lo veo Sandra por aquí ahora. Ani, Hola, buenas
Hola, buenas noches. No, por el momento no, todo claro. Muchas gracias. Edgardo. Bueno, entonces quedémonos por esta noche hasta aquí. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Había, sí, ya se los mencioné en cuanto al tipo de comunicación que debemos de tener. Si nosotros podemos poner, bueno, en Instagram ustedes pueden encontrar, espera, vamos para atrás. Si yo quiero tener coherencia visual, si yo quiero que la gente empiece a reconocerme más todavía en redes sociales, yo no debo de estar en una sola. Puedo estar en una sola de paga, pero en otras debo de estar buscando un SEO orgánico. Para mí, el SEO orgánico es mejor que el SEO de paga. Porque el SEO orgánico es aquel que se logra por la calidad de la calidad visual que yo ofrezco. ¿Ya? La calidad visual que ofrezco a través de los contenidos que yo estoy subiendo en las diferentes redes sociales. Entonces, probemos eso para los que tengan algún tipo de negocio y que quieran trascender un poquito, ¿verdad? Y no anden pensando de que ahora ninguna red social, que una red social es específica para esto, para lo otro. Eso ya dejó de ser hace, no sé, 1 o 2 años, meses tal vez, pero sí, 1 año más o menos. O sea que uno decía, no, LinkedIn solo es para profesionales. Ahora hay publicidad allí, hay que meter. Ah, que TikTok solo es para retos y para videos, es puros videos, pero ahora hay publicidad. Todos están utilizando cualquier canal comunicacional para trasladarle la experiencia que nosotros queremos que nuestros clientes sepan de mi producto. ¿Verdad? Bueno, entonces fue un gusto tenerlos esta noche conmigo. Entonces nos vemos mañana, les iba a decir, pero no, mañana no tenemos clase, sino que nos vamos a ver hasta el lunes, primero Dios. ¿Verdad? Marlene, un gusto. Muchas gracias a usted por su atención. Bueno, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Franklin. Que esté muy bien. Estefanía, adiós. Karen buenas Cardosa. Noches. Adiós. Buenas noches. Ani, adiós. Que les pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, Karen. O Michelle. No sé. Bueno. Chao. Buenas noches. Buenas noches.